Y hoy vamos a hablar de Córdoba, pero no de Córdoba, Veracruz, sino de las Córdobas que existen en el mundo. Bienvenido, Ernesto. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Sí, hay muchísimas Córdobas en el mundo, ciudades, estados, así como tenemos el estado de Veracruz. Hay tres estados que se llaman Córdobas, el principal en España, otro en Argentina y otro en Colombia. Muy bien, entonces, pues, ¿en qué países existen Córdobas? ¿Son en esos tres lugares? No, en muchos más. Casi hay Córdobas en todos los países que fueron parte del Imperio Español. Sí, casi toda la costa del Pacífico de América, desde Alaska, allá en Alaska hay una, hasta la Tierra del Fuego, que allá hay no propiamente una población, pero hay un mapa de esa zona que se llama Córdoba, del laberinto Córdoba. Así que... Entonces, ¿se podría decir que estamos presentes en cuántas ciudades? ¿Sabes el número? Hay 60 y tantas poblaciones, de las cuales 34 son con gobierno autónomo. O sea, como Córdoba, que tiene su gobierno municipal. Y hay unas 30 alrededor en todo el mundo que no tienen un gobierno autónomo, que vienen siendo como parte de un gobierno municipal, como puede ser aquí una congregación de las que tenemos alrededor de Córdoba, sí, o un pueblito. Entonces hay de los dos tipos, hay como 60, y es muy numeroso, es interesante, ya que todas parten de la Córdoba andaluza, que está allá en España. Muy bien, ¿algún otro dato curioso que nos quieras compartir al respecto? Pues sí, cómo no. Por ejemplo, que hay una Córdoba que no está en el planeta. Es un asteroide que circula alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. ¡Wow! ¿Y todas escriben con B grande? No, algunas escriben con B chica, otras escriben con B grande, algunas con acento y otras sin acento. Pues qué interesante saber esto, sobre todo lo del asteroide. Ahora sí que fue fuera del planeta ese dato que nos diste. Gracias, Ernesto. Pues para que tengan un poco de esa información, y cuando se pueda les traeremos unos detalles de algunas Córdobas interesantes, sobre todo nombres muy interesantes de estas ciudades. Así es, pues ya sabes, cada martes eres bienvenido en Aquí Estamos Veracruz. Mientras tanto, te agradezco y seguimos con más.